Mi hermana, qué milagro que me esté dejando grabarla. Y pues, un mensaje para todos tus fans. Soy tímida. Dímelo, papi. No te había visto, güey. ¿Cómo estás, bro? La gente quiere que regreses, güey. Baby boy está cogiendo, güey. Tiene reggaetón, güey. El baby boy trajo una morra. Estamos afuera de su apartamento. Tiene el reggaetón a todo dar y se está escuchando. ¿Estabas con alguien ahí, güey? Dile a los brooklyners la verdad. No quiero hablar de ese tema ahorita, pero vamos al cementerio. Vamos a ir al cementerio donde vivía Hot Spanish antes de que tuviera dinero. Bro, 3 de la mañana en el cementerio como en los viejos tiempos, güey. Güey, es que la neta, ¿te acuerdas cuando fuimos ahí? Había un fantasma la última vez que fuimos. ¿Te acuerdas que se nos apareció? Estamos entrando, miren. La brócoli cueva, amigos. La brócoli cueva, la brócoli cueva. El cementerio a las 3 de la mañana, tengo miedo. Esto es la última vez que vinimos acá, se nos apareció algo. No mucha gente se atreve a venir acá a las 3 de la mañana. Entonces vamos a caminar por el cementerio, vamos a ver, a leer algunas tumbas, el nombre de las personas y ver qué año nacieron, qué año murieron. Y no venimos a faltar al respeto a nadie, solamente venimos aquí a las 3 de la mañana como si fuera un día normal, como si estuviéramos viniendo acá a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, pero a las 3 de la mañana, así que síganos. Miren este señor, qué tan antiguas son las tumbas. Pocho, lee, por favor. Mauricio P. Mauricio, no me quiero reír, pero no dice Mauricio, es Macario. Mira la luna, güey. Ya hemos entrado demasiado como hasta el fondo y pues estamos escuchando pasos. No sabemos si son animales porque pueden que sean ardillas o mapaches, no sé. Y ahora sí ya me empezó a dar un poco de miedo, a mis amigos también. Y ahí se ve como una lucecita, pensé que era algo, pero es como un fueguito. Así que vamos a ir allá. Aquí el gallo. Güey, ¿escucharon ese perro? Pásame la cámara. Güey. Este pollillo. Este pollillo. Tienes, güey, tú tienes, ese güey tiene asma, güey. ¿Neta? Wey, parece fantasma el güey. Es que sí, me tocó como la ¿Y el pocho? ¿Y el pocho? Mariana, ¿me extrañaste? Yeah. Bueno, amigos, he regresado a Estados Unidos de Guadalajara y estoy muy contento, la verdad. Enseñame dónde estamos. Estamos en Cane's, el más rico del mundo. Cane's es pollo, ¿no? Hey. ¿Dónde vamos a comer? Aquí nomás. Mi primera comida en Estados Unidos de regreso. Pero ya regresé y ya estamos bien al 100, recuperados. Así que vamos a probar ahora la comida aquí americana. ¡Chao! Todo sounds right. Puro pan. ¿Ese era mío? Ya. Te dieron dos panes, ¿cierto? No, güey. A ver. Mira. A ver. Puros carbs. So good. Carbohidratos. Pero el pollo con esa salsa está bien rico. Con la salsa está bien rico. O puedes hacer un sándwich también, mira, agarras un hack. Esta es mi cámara favorita. No sé si a ustedes les gustaría que empiece a grabar con el iPhone o les gusta esta cámara. Déjenme saber en la sección de comentarios si les gusta esta cámara o quieren algo más sencillo. Mi hermana, qué milagro que me esté dejando grabarla, no le gusta que la grabe. Hace años que no salen videos y pues un mensaje para todos tus fans. ¿Tengo fans? Tienes muchísimos fans. Tenías una cuenta con 100,000 seguidores. Un mensaje. Disculpa, soy tímida. Ok. Yeah. Cheers. Ok. Papá. Que no grabes, güey. ¿Qué? Muchacha. Oh, ok. Tenemos la paloma hat. Se la vamos a enseñar al pocho y al baby boy. Hola, amigos. El día de hoy les quiero presentar la paloma hat, que ya próximamente va a salir en diciembre. Así que está muy buena, muy alta calidad. Me tomó unos mesecillos diseñarla, pero ya la tenemos lista. Quise que sea el paloma, es el pocho. El pocho, ¿estás acá? No te había visto.
Dímelo, papi. No te había visto, bro. ¿Cómo estás, bro? ¿De dónde saliste? Hola, amigos. Ajá, toma. ¿Qué es esto? Es una gorra, te la regalo, güey. No te lo creo. Sí, bro, es la gorra del Palomas, bro. Es mi nueva marca, ya la registré. No, pues gracias por el detalle, la verdad, Kira. Sí. Ahorita me monto al baño y nos tomamos así unas fotos con esa madre, bro. La neta, no me la pongo ahorita porque mira, ando todo broccoli. Ajá. Y me tengo que mirar primero cómo me miro, pero la verdad, para que un miembro del Team Broccoli, el vicepresidente, se venga, se reporte y se jala así el detalle. Sí, sí. Papi. Que la rompas, amigos. Muchas gracias, bro. ¿Cuándo va a salir? Salen en diciembre, güey. En diciembre. En diciembre. Ey, para andar en Christmas. Y para los que no saben, el dinero que voy a recaudar de las ventas de las gorras de Paloma, la gran mayoría se va a ir para llevar al Team Broccoli completo a Las Vegas. Hijo, patrocinar a todo el Team Broccoli a Las Vegas. Que nos dejaron aquí primero. Ven el gringo, el Paloma, nos va a patrocinar el viaje a Las Vegas. Bro, una vez que una vez documental cuando se haga soldado, boom, a Las Vegas todos. Hashtag el Palomas. Necesitamos de la ayuda de ustedes para que se haga soldado este drop para poder llevar al Team Broccoli a Las Vegas y que estos cabrones no gasten nada. Como los viejos tiempos. Money on my, all I see signs, don't wait and I'm yours, I'ma go get mine. Just wanna pop pills, she just saying, girl, who you kidding? I'ma keep it real. Rock, paper, scissors. Never been the same, drugs coming through the rain. Got ecstasy, running. No de que vende más gorra. La calidad de esta gorra, güey. Al momento, al instante, toqué. Vamos a ver, yo lo voy a calificar. Yo estoy cabezón, güey. Yo ocupo como dos puntos, güey. Aquí le estamos enseñando Mira, güey, te Para que veas. Le estamos enseñando aquí al Team Broccoli la gorra que voy a sacar próximamente. Ustedes me conocen como el Palomas. Ustedes me conocen como el Palomas, entonces yo decidí hacer mi marca del Palomas. Todo lo que tenga que ver con pájaros, aves, palomas, esa va a ser mi marca. Y yo estoy colaborando con Nocuo, próximamente la segunda colaboración. Y va a estar chido. Así que... Un espejo. Estamos aquí con el Team Broccoli y el Baby Boy, ven, güey. Está sucio. Güey, ¿cómo has estado, güey? Bien, aquí nomás. Hace tiempo que no miramos a Baby Boy, hace como 3 días, ¿no? ¿Cuándo vas a regresar? Okay, me metí en un ciclo, güey. La gente quiere que regreses, güey. Me metí en un ciclo. A ver. Me estoy inyectando, güey. Sí, oh, shit, güey. Ahorita vamos a comparar quién puede hacer más lagartijas. Te voy a ganar, güey. ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero? Nomás porque está en el pinche ejército de los Estados Unidos, ya dice gallo. ¿Cuánto dinero? Yo puedo hacer 70 lagartijas. ¿70? Nah, pues creo que mi máximo ha sido 78. Pero ahorita creo que solamente puedo hacer unas 50 porque no he estado activo en el gimnasio. No, pero ¿me vas a dar dinero? Porque Hot Spanish nunca me dio dinero. Nunca te dio dinero Hot Spanish, qué pena, porque él estoy bajo su mandato y me dijo que no te pague. Ahí vamos, pues. Vamos. Bueno, amigos, miren, me acabo de comprar una hamburguesa aquí delante del Team Broccoli. Es una cheeseburger, pero ustedes no saben, compré 4 hamburguesas, bro. Es que la vamos a agregar aquí, bro. 1, 2, 3, 4, 5, bro. Por Dios. Esta sí es una hamburguesa, bro. Para que miren, bro. Miren el jugo, cómo se exprime, bro. Vamos a probar esta hamburguesa, bro. El pocho ya se la antojó, güey. ¿Ya se la antojó el pocho, güey? Miren, güey. Está bien bueno, güey. El pocho le mete. ¿Qué es lo que, papi? ¿Es una mordida, güey? Amigos, les quiero revelar algo. No sé si me pueden escuchar bien, ¿sí, pero... ¿Se escuchan? Me fui en pocho... Fit Mode, los últimos 3 días, amigos, lo estoy haciendo por ustedes. Ustedes van a mirar una transformación completa. Las Fuerzas Armadas del Team Broccoli han regresado. Lo estoy haciendo por mi salud y por el bienestar de la comunidad. Nos apoya a todos, pues. A todos los broccolines y broccolinas. Él quiere subir de peso, está comiendo unas 6x6, por Dios. 8 Fit, a los buenos tiempos. A romper. Y muchas gracias a todos los que me están apoyando. Les dije, hey, si vamos a comer hamburguesas, no dejes que caigan esas tentaciones, estamos activos. Sigan viendo porque si se la acaba, mi respeto, una 6x6. Me voy a comprar otra, güey. 6x6. Faro, fucking tentación.
Los quiero. Apoyen. Baby boy está cogiendo, güey. Sí, güey. Mira. Vino una tormenta. Escucha, escucha. Tiene reggaetón, güey. El baby boy trajo una morra. Estamos afuera de su apartamento. Tiene el reggaetón a todo dar y se está escuchando. ¿Qué piensas, güey? En ese punto, 2024, rockstar, es un muy puto rockstar. ¿Qué piensas tú, Topolillo? Si se escucha, se escucha. Sí, ya quisiera estar en su posición. Pocho, Pocho. Vamos a ir a la brócoli cueva ahorita. Esto se terminó épico. No creí que Baby Boy fuera capaz de esto. Pero Baby Boy ha regresado, amigos. Vamos, voy a agarrar mi agua, güey. ¿Cuál es mía? ¿Estabas con alguien ahí, güey? Dile a los brocolines la verdad. No quiero hablar de ese tema ahorita, pero vamos al cementerio, güey. ¿Quieres ir al cementerio? Bueno, vamos a freestylear. Dime si en verdad me amas o solo buscabas un ratito para divertirte, amor. Pobre de mi corazón, ¿cómo le explico que Cupido solamente a mí me flechó? A mí me flechó en el corazón. Estaría buena en una canción, ¿eh? Si la escribo. Y eso que la estamos freestyleando. Si la pongo a escribir, creo que se va a poner algo chido, ¿eh? Tú me vuelves loco, loco, quisiera tenerte, abrazarte toda la noche, mi amor. Dale, baby boy. Dime si me amas, esto es mentira. Esto es freestylero. Pero si me pongo a escribir, sale un bombazo, un hit, ¿eh? Así que me voy a poner a escribir esto esta noche y voy a ir al estudio y lo voy a grabar, porque la verdad me acaba de gustar. Chulo, la semana que viene, yo creo que yo me voy para Argentina, guacho. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Uf, creo que me voy a... Nos vamos al cementerio, amigos. Vamos a ir al cementerio donde vivía Hot Spanish antes de que tuviera dinero. Es que así le dicen los youtubers de México, le dicen Hot Spanish. Hay rumores, güey, de que traicionaste al Hot Spanish. Hot Spanish. Ven el gringo, el pocho y bebo el topollillo. Güey, tengo miedo, güey. Estamos yendo ahorita al cementerio cuando íbamos con Hot Spanish, como los viejos tiempos, donde vivía él antes de que se mudara a Guadalajara. Tú sabes que vamos a ir en un carro y nos vas a seguir en tu carro. Alex, baby. ¿Lo sabes? Ok, escóndete en el carro. Escóndete en el carro, ya. Alex, baby. Ya, escóndete en el carro. Escóndete en el carro. Ya, apúrate. Una hora después. Madre, estoy escuchando pasos, güey, no mames. I got scared. I was ready for this. Estuvo viviendo ahí cuántos años, unos 3 años ahí en Gilroy. 3 años con el Team Broccoli. Vivió con Baby Boy y pues yo y el Pocho íbamos a visitarlo diario. Diario nos reportábamos. Pero bueno, vamos a regresar. Hoy son las 3 de la mañana casi. Bro, 3 de la mañana en el cementerio como los viejos tiempos, güey. Es la hora de... 3-4 años que no vamos al cementerio. Hace 4 años que yo no voy a un cementerio y más a estas horas. Así que este vlog es un poco paranormal. Miren, voy a quitar la luz para que miren qué oscuro está, ¿eh? Watchen. No asustes. Miren, güey. Vení. Uf, bro, uf. Qué palomas. Miedo, güey. No, güey, qué bro. ¿Tú qué piensas, Pocho, de lo que vamos a hacer ahorita, güey? Amigos, no se puede mirar mucho ahorita. Aquí, detrás de las escenas, están poniendo las pilas para ponerle luz. Pero, amigos... Está literal, todo oscuro, miren, miren. Todo oscurísimo, güey. Estamos a la entrada del cementerio. A las 3 de la mañana, güey. Hot Spanish y nosotros, como equipo, hemos visitado 2 veces. Y esta noche, como ritual, después de 4 o 5 años, regresamos al cementerio. Acompáñenos, estamos ya 5 segundos o menos. Próximo clip. 5, 4, 3, ¿Tú qué piensas, baby, güey? No, paren aquí, güey. Ey. ¿Qué?
Güey, si se aparece una bruja, un fantasma, güey. No digas eso, güey. No, sí. Tomamos al pocho. Güey, es que la neta, ¿te acuerdas cuando fuimos ahí? Había un fantasma la última vez que fuimos. Sí, ¿te acuerdas que se nos apareció? Sí, güey. Sí, no, es que sí se nos apareció, güey, un fantasma, güey. Sí, güey. Documental en el cementerio. En 3, 2, 1. ¡Espera! Oh, ¡Clípete! Ya llegamos. Uf, estamos entrando, miren. La brócoli cueva, amigos. La brócoli cueva. Oh my god. Sí, no había venido a la brócoli cueva en como años, güey. 7 años, 5 años que no vengo a la brócoli cueva. Mira, aquí hacíamos nuestros vlogs, güey, aquí. Ahí también Hot Spanish, la flaca le hizo una broma a Hot Spanish, güey, también, una vez. Ey, por Dios, güey, que eso se siente tan chido, güey. O sea, regresamos después de 5 años, hermano. Amigos, sigan mirando esto. A ver. Se va a poner. Mira, aquí es donde estamos yendo. Aquí es el cementerio, acá a la derecha está. Aquí es donde debíamos a grabar con el Azteca. Fue uno de nuestros primeros videos de los vlogs también, güey. Sí, juega de mami, okay. Si tengo miedo, güey. ¿Ah? Pero si juega de mami, tengo miedo. Ustedes sin jugar, ustedes están aquí con nosotros. Ajá. Vamos a rezar por el buen estar y las vibras positivas del Team Broccoli USA. Aquí estamos con Baby Boy, Ben el Gringo, el Topoillo y su amigo, el Pocho. Ok, Pocho. Un momento de silencio. 3 segundos. Uh-huh. ¿Va? Va. Concéntrate. Aquí estamos vistiendo al Topoillo de vaca. Para que no nos dé tanto miedo, porque si vamos así normal nos va a dar miedo. Entonces, si vemos a alguien disfrazado, okay, se nos va a quitar tanto el miedo de ir al cementerio a las 3 de la mañana, güey. 5 años después, amigos. 5 años después que no venimos y hemos regresado. Mira. Güey, con esta cosa, si me toca correr, I'm not gonna be able to run with you. Yeah, you are, bro. You're not gonna run. ¿Quién te va a agarrar, güey? No, pues yo no sé, what the fuck. Uf, amigos, se viene. El cementerio a las 3 de la mañana, tengo miedo. Esto es la última vez que venimos acá, se nos apareció algo. Bro. Y el Azteca, ¿cómo estaba, güey? Bien agüitado. Y yo creo que se le metió un demonio a Hot Spanish, güey. Güey, pero esta cosa para qué. Why am I wearing this, though? No, Wait, no, you already have it, bro. Oh my goodness. I said, wait. You're gonna be holding my hand. Le. 3 de la mañana en el cementerio. Y de alta calidad, la definición de alta calidad. Topoillo, dile a la gente cómo te sientes el día de hoy, güey. Con mucho miedo. Bueno, amigos, estamos aquí con el Topoillo, Baby, el Pocho. Vamos a entrar al cementerio de las 3 a.m. de la mañana. Como los viejos tiempos. Vente por acá, güey, sígueme. Miren, alumbra ahí, güey. Estamos aquí en el cementerio, son las 3 de la mañana. No venimos para faltar el respeto a nadie, porque todos los que ya están descansando, que en paz descansen. Pero venimos acá para enseñarles a ustedes que pues no mucha gente se atreve a venir acá a las 3 de la mañana, y pues mucha gente cree en cosas paranormales, etc. Nosotros, la verdad, la última vez que vinimos acá fue hace 5 años con Hot Spanish y Team Broccoli. Sí vimos cosas así medias que sí nos espantaron, pero la verdad no mucha gente se atreve a venir acá a las 3 de la mañana. Entonces vamos a caminar por el cementerio, vamos a ver, a leer algunas tumbas, el nombre de las personas y ver qué año nacieron, qué año murieron. Y no venimos a faltar el respeto a nadie, solamente venimos aquí a las 3 de la mañana, como si fuera un día normal, como si estuviéramos viniendo acá a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, pero a las 3 de la mañana, así que síganos. Ok, aquí normalmente se mira todo borroso. La cámara la tengo en la luz más alta. Normalmente con una cámara normal no pudieras ver nada. Todo se mira súper negro. Si le pongo la cámara normal, esto es como se miraría. Miren, amigos. Así se mira la cámara normal. Todo de este color. Yo estoy grabando como una cámara como de $10,000. Entonces, si le subimos toda la luz, se va a ver así, miren. Y así es como se ve. Aquí ya tenemos más visión. En persona no se ve nada, se ve todo borroso. Pero bueno, gracias a esta cámara podemos guiarnos
También Baby Boy trajo una luz. A ver, prende la luz, Baby Boy. Es que... Vamos a hacer un círculo, güey. ¿Vas a bajar? El círculo, vamos a dar vuelta en el círculo. No, no mames, güey. No, no, bro. El topollillo, ¿qué tienes, güey? Pues es que el círculo y... Hey, Pocho, Pocho. Hey, hey, hey. Amigos. Ya es en la mañana. Los Illuminatis. Los intocables. Amigos. Es una tradición. Después de 5 años. Les traje una vaca. Wey, siento. Hey, vamos, vamos. Vamos más para adentro, wey. Ven. No pasa nada. No pasa nada, wey. Ven. Que luz los Illuminatis y no sé qué. Nomás pon la luz para ver al frente, güey. Como por ejemplo, miren, aquí hay alguien que tiene su tumba, ¿verdad? Vamos a ver. Fue a la universidad. Nació en el 1951. ¿Qué? Es la mamá de alguien. Este señor nació en el 1951, murió en el 2019. Y aquí esta señora nació en 1980 y murió en el 2020. 30, y aquí están 30, sus... 40 años, güey. Sí, aquí están los familiares de esta persona. Entonces, vamos a seguir entrando más profundamente para seguir viendo. Ah, tienen tumbas bonitas, de verdad. Esta tumba está bien bonita, esa también. ¿Tienes miedo, Topo? A ver, Topo, ¿tienes miedo o no? ¿Por sí, qué? Sí, tengo miedo, güey. ¿Sí? ¿Sí? ¿Del 1 al 10? Al 10, güey, ya me quiero ir. Sí. Es como cuando... ¿Tú tienes miedo, Pocho? No, la verdad no. Yo me siento como el meme, el de Edgar. Que ya, güey. Agarra la luz tú y enfoca al baby, güey. Agarra la luz tú y enfoca al baby, güey. Me ocupo un micrófono. La neta, me siento súper agüitado. Bueno, amigos, estamos aquí. Ya hemos entrado demasiado como hasta el fondo. Y pues estamos escuchando pasos. No sabemos si son animales porque pueden que sean ardillas o mapaches, no sé. Y ahora sí ya me empezó a dar un poco de miedo a mis amigos también. Y ahí se ve como una lucecita, pensé que era algo, pero es como un fueguito. Así que vamos a ir allá. Es como un fueguito eso. Vamos a llegar hasta allá y después nos vamos a regresar porque la neta como que ya estamos escuchando muchas cosas muy adentro. Entonces no sé. Estamos llegando donde está la luz esa que les había dicho. Ahí está la luz. Vamos a ir allá. Y, güey, ¿dónde está Baby, güey? Nah, Baby, güey, nos quiere hacer una broma, güey, no mames. Para. Me venía siguiendo hace rato, pero ya no escuché con esto. ¿Dónde está Baby, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Pon ahí? No se ve nada. Se escuchan pasos, güey, no mames. Por Dios, que sí. Ey, ¿dónde está? Ey, güey, for real, ¿dónde está Baby Boy, güey? I don't know. Güey, ¿dónde está Baby Boy, güey? No se separan. ¡Oh! ¡Oh, mi cabeza, bro! Let me see how flash the light. Mira. El Pocho. ¿Qué rollo con el Pocho? Los Illuminatis. ¡Ay, no mames! Este güey es un demonio, güey. Ey, Pocho, ¿dónde está el... Mira. Está como compulsando. A ver. Pocho, apaguen esa luz, tengo sueño. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo ahí, güey? No mames. ¿Querías asustarnos o qué? No, tengo sueño, yo me quería ir, güey. Ya me quiero ir, no me voy a gusto. ¿Cómo te vas a estar durmiendo aquí en el cementerio, güey? Ustedes iban a grabar un video allá. Vamos, vamos todos ahí a la luz y nos vamos ya. Vamos a la luz, güey. Mira la luna, güey. De luna llena, güey. No es luna llena, güey, es luna mitad. En el cementerio, güey. Bueno, amigos, estamos aquí ya muy adentro del cementerio. Estábamos leyendo las tumbas de qué año nacieron las personas, qué años murieron. Ya estamos muy adentro. Da un poquito de miedo porque escuchamos, pues como les dije, no sabemos si eran ramas que se caían o ardillas o mapaches, porque aquí hay mapaches de ardillas. No, entonces, verdad que sí. Sí, entonces, el Pocho me estaba diciendo que eran fantasmas, pero yo no creo. Yo creo que eran animales salvajes como ardillas, mapaches. Pero bueno, ya estamos acá, ya no hay marcha atrás, ¿para qué regresarnos?
vamos a leer un poquito más. Aquí están las velas, aquí ya está muy adentro, ya casi estamos al... Miren, ahí está el punto de las casas. Entonces ya hemos caminado bastante como para darnos la marcha atrás. Ya terminamos el tour de adelante y nos regresamos porque que, yo, la neta... Hay que caminar un poco para acá. Porque miren, 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 voy a agarrar esto. Sí hay ardillas, güey, ¿ves? Porque esto es lo que comen las ardillas, güey. De que se caen de los árboles. Entonces, sí, voy a imaginarme que las cosas que hemos escuchado son ardillas y no pasos de fantasmas o cosas paranormales. ¿Tú qué piensas? Este güey está llorando. Sí, está llorando. Vamos, ven. Aquí, ya. Aquí nomás y ya, güey. Ya nos vamos porque ya estamos hasta el final, güey. Como pueden ver, estas tumbas de aquí no se pueden leer muy bien porque estas tumbas ya deben ser muy antiguas. Pero como que sí, les dije que íbamos a caminar acá. Y mira, estas tumbas que se pueden leer, como esta de aquí. Aquí dice Shelby Shank, US Army, World War II. Este es un veterano de las Fuerzas Armadas del Army. Nació en 1912 y 1975. Mis respetos para este señor. Hoy es día de los veteranos. Oh, hoy es el día de los veteranos. Un saludo para este señor que dio su vida por Estados Unidos, por su país, un patriota. Y pues fue a la guerra mundial número 2 del mundo. Un saludo para Shelby Shank, que su nombre siga siendo recordado por siempre. Saludos. Ahí está. Vamos a seguir por acá. Ya, hasta aquí. No, miren. Señor. Miren este señor, qué tan antiguas son las tumbas. Pocho, lee, por favor. Mauricio P. Mauricio. No me quiero reír, pero no dice Mauricio, es Macario. No, yo pensaba que decía Mauricio y Chuy. No. Nació en, a ver, el hombre no se ve. 1896 y murió en 1975, amigos. Okay. No es burla, amigos, pero solo el Pocho no sabe leer. Pensaba que decía Mauricio, pero no. Por todos modos, para terminar, mis respetos absolutos para esa persona que despase. No, es que yo estaba viendo la luna, güey. Ok. Pero... Que en despaz descanse. Qué miedo. Ya, güey, ya. Güey, es tu vlog, ¿qué, güey? Es mi vlog, tú quisiste venir a acompañarnos. No, por eso. Ay, era. No tengas miedo, estás conmigo, güey. Yo no te voy a dejar abandonar, güey. 1, 2, 3. Dale, Señor, el descanso eterno y alúmbreles la luz eterna. Descansa en paz. Amén. Eso es lo que dice esta tumba. A ver, esta vela, porque hay una vela aquí. Aquí el gallo. ¿Qué fue, güey? ¿Escucharon ese perro? Pásame la cámara. Güey. Este fue Gio. Güey, eso sí me asustó, güey. Eso sí me asustó, güey. Tienes, güey, tú tienes, ese güey tiene asma, güey. ¿Neta? Sí. Dale, dale. Wey, parece fantasma el güey. No, es que sí, me entró como la tipo pálida así. ¿Y el Pocho? ¿Y el Pocho? Lo dejamos. Ey, güey. ¿Qué? Anda, tráelo pues. Ey. Mis llaves. Aquí tengo tus llaves. Ok, pero... voy por el Pocho. Dame mis llaves. Vamos, güey. Como compro así con el Pocho. Ah.
Anda por él, pues. Alumbra allí. En medio. Es él, güey. Es el... Se cayó el pocho, güey. Es el pocho, güey. No, no puede caminar, güey. Vamos a buscar al pocho, güey. Güey, si se lo llevaron los fantasmas. Mira. Se está levantando, se está levantando, güey. Está flotando, güey. ¿Estás bien? Se lo estoy grabando. Está fumando en el piso, güey. Vamos por él, vamos por él. ¿Qué pasó, Pocho? ¿Estás bien, güey? Pocho. Pocho, ¿estás bien, güey? El Pocho LM. Pocho, eso sí. Ya, no, la neta. Ya terminó la escena. Güey, ya sé, pero la neta sí, sí dio un poquito de miedo ya al final. Otra de tus payasadas. No, Pocho. A esa madre sí. Un poquito de miedo, ¿no? ¿Qué? Dile a tus fans algo, güey. Estoy reaccionando, amigos. No pasa nada. Uf. Todo en la mente. Un mensaje para Hot Spanish. Un mensaje para Hot Spanish, güey. ¿Hot Spanish? Sí, güey. Que vinimos al cementerio. ¿Qué le quieres decir? Mira, ahí está el cementerio, güey. Ey, ¿y si vamos a mirar la brócoli cueva? ¿La brócoli cueva? Barre, arre. Vamos a la brócoli cueva. O sea, no vamos a poder entrar, pero. Sí, nomás por fuera hay que ver la brócoli cueva, recordar, o sea, buenos momentos. Sentir. Sí. Vivir el momento. Vamos a vivir. Acompáñanos. Vamos. Este sitio es icónico, aquí es la Brócoli Cueva, donde grabamos nuestro primer video para ir al cementerio con el Team Brócoli. Y aquí hicimos unas escenas con el Team Brócoli, Hot Spanish, Ben el Gringo, Baby Boy, el Pocho, el Azteca, aquí cuando fuimos al cementerio, güey. ¿Creían los fantasmas? No, la verdad que no. Pero ver una cosa así, amigos, flotando, yendo por arriba de las tumbas, ya es otra cosa, amigos. Aquí. Cueva del mundo. Aquí. Oh, la de allá. Sí, la de allá. Bueno, aquí. Pasaron muchas cosas. Aquí pasaron muchas cosas chidas. Fueron una etapa muy bonita de nuestras vidas. Y pues hemos regresado. Yo no había venido acá hace 5 años. No había venido aquí hace 5 años. Así la, que. La gente dice que cuando cosas pasan ya no vuelven a pasar, pero vamos a revivir ese momento. Vamos a revivir el momento. Siempre explícito aquí de la Brócoli Cueva. Vamos a la Brócoli Cueva, es aquí, ¿no? ¿Te acuerdas del código? ¿Cuánto? No, tú viviste acá 3 años, tú debes acordar el código. No, ¿cuál es? Le jalas, güey, y abre la puerta, wey. A ver vamos a tocarle y vamos por esta Hot Spanish. Dale ya debe estar rentado, ¿no? El lugar. Oh, sigue el hack, güey. El hack. ¿Crees que son las 3 de la mañana, güey? Apaga la luz, ya no necesitamos luz. Bueno, vamos a buscar a Hot Spanish, a ver si vive aquí. ¡Wow! La Brócoli Cueva, amigo, ese que entrar, güey. Nah, no podemos entrar. Pero. Que recuerden, mira, aquí, mira. ¿Te acuerdas? Aquí hicimos el pasillo. Hot Spanish, Ben el Gringo, Baby Boy, el Pocho, el Azteca. Aquí, güey, vente. Pero no hay que hacer esa mamada de correr, güey, tocarle porque. No vamos a hacer eso, ya somos adultos. No, ya somos adultos, son las 3 de la mañana. Otro día venimos, en una hora mejor, venimos a tocarle. Ahorita son las 3 de la mañana, no vamos a tocar. Pero no sabemos si vive alguien ahí o no. Pero podemos regresar otro día y a una mejor hora. Muchas gracias por ver el vlog de hoy. No sé si a ustedes les gustaría videos más paranormales. Al fin, de hecho, fuimos nomás para, como si fuera un día normal, como les dije, si hubiéramos ido en la tarde, pero fuimos a las 3 de la mañana. Fuimos a leer a qué fecha había nacido la gente, qué fecha se había muerto. No mucha gente se atreve a ir ahí a un cementerio a las 3 de la mañana. Y pues, sí dio un poquito de miedo, no les voy a engañar. Pero bueno, Baby, ¿tú quieres decir algo antes de despedirte del vlog? Sí, no, muchas gracias por ver este video. Dale su like, dejen su comentario. Como dijo Ben, si quieren más videos paranormales, aquí está nuestro amigo Topollillo. A él le encanta la actividad paranormal. Le encanta porque hoy en la cama le van a jalar las patas.
Ey, pero fuera de mame, güey, es qué pedo con eso lo de blanco. Se está agüitado, se está quitando su ropa, güey. Se está encuerando. Ey, Pocho, tuve un mensaje ya para despedirte del blog, güey. Pero bueno, amigos. Pero bueno, amigos, gracias por acompañarnos en esta aventura. 5 años visitando el cementerio donde viajo. Los quiero un chingo. ¿Por qué te ríes? Ustedes saben que se pueden suscribir a mi canal de Pocho. Los amo, Playboy, Pelegrino, nos pedimos. Recuerden, comprar la gorra del Palomas. Ahí está, al 100, baby.